nos ha enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Es un enorme privilegio el poder participar de la cena del Señor en una reunión como esta, donde están aquellos que han rendido sus vidas para servir al Señor, para servir al pueblo de Dios. Muchas veces ustedes son los que administran la cena del Señor para sus congregaciones y los bendicen, pero en esta noche queremos tomar ese privilegio de impartir esa bendición a ustedes, que ustedes puedan recibir del Señor fortaleza, puedan recibir del Señor bendición en sus vidas, salud, en unidad. Así que vamos a repartir los elementos a la vez, y luego vamos a tomarlos como la indicación que después de haber dado gracias. Entonces, si quieren repartir, por favor, los dos lados, mientras podemos tomar la barra de cuerpo. Oh Lord, cesaron su esplendor.
Asimismo, después de haber cenado el Señor Jesús, tomó la copa y dijo: Tomad, bebed, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada para la remisión de los pecados. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Señor, te damos gracias por ese gran amor de haber derramado tu sangre por nosotros, porque hemos sido comprados no con oro o plata o piedras preciosas, sino con algo de muchísimo más valor. Tú nos compraste, Señor, con tu propia sangre, la sangre de Cristo, de un cordero sin mancha ni contaminación. Y Señor, lo hiciste así porque sabías que solo con el derramamiento de toda tu sangre habría suficiente para borrar todos nuestros pecados. Y hoy recordamos eso, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, que tenemos el perdón completo y absoluto de todos nuestros pecados. Y Dios, hoy confesamos que recibimos ese perdón sobre de nuestros pecados. Y te decimos gracias, Señor Jesús. Gracias por perdonarme de todos mis pecados y por borrarnos con tu sangre. Y Señor, sabemos que una vez que tú nos perdonas y lo borras, nunca más te acordarás de ellos. Nunca más te acordarás de nuestros pecados. Y por fe, Señor, en esa promesa, en este momento tomamos de la copa, recibiendo el perdón absoluto de todos nuestros pecados por la sangre de Cristo. Tomemos en fe. Sobre el pecado, jamás seré.
muerte, tu resurrección y tu victoria total. Y proclamamos, Dios, que para cada uno de estos siervos y siervas tuyas y para cada iglesia local aquí representada, proclamamos: Cristo ha resucitado, Cristo ha ganado la victoria. Cada iglesia verá esta victoria en el tiempo por venir. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Padre, creemos, Señor, que tú nos has estado renovando. Y Padre, que tu palabra, que es esa simiente incorruptible, Dios, empezará a brotar de una manera poderosa, Dios. Y Padre, creemos, oh Señor, que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, vendrá en una manera nueva, renovada, fresca, con más poder, Señor. Dios, que la experiencia de nuestro bautismo del Espíritu Santo no sea algo de recordar, Señor, como una experiencia gloriosa del pasado, sino que nuevamente, Señor, seamos llenos de tu Espíritu, Señor, y que tu obra, Señor, avance con poder, oh Dios. Padre, presentamos todas las cosas que hemos acordado y que hemos hablado en este tiempo, Dios, en estos días delante de ti, pidiendo, Señor, que tú confirmes lo que sea conforme a tu voluntad, y Dios, nos lleves en victoria en cada momento. Trae tu bendición, Señor, trae tu gracia abundante, trae el poder del Espíritu Santo sobre de nuestras vidas, oh Dios. Lo creemos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios. Amén. Aleluya. Pueden sentarse un momento. Esto, ya.